Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video. Y bueno amigos, el día de hoy vamos a ver en qué club van a terminar muchos jugadores mexicanos para el 2026. Bueno, en este caso va a ser en el 2025, un año antes de que sea el Mundial de Norteamérica. Así es, por ejemplo aquí Diego Lainez, podemos ver que está en el Brujas. Pero no solamente eso, sino que también vamos a averiguar en qué media tienen en el 2025 los jugadores, 2025-2026. Así que va a ser un video bastante bueno, va a ser un video bastante entretenido. Por ejemplo, Lozano aquí ya sí le aparece su media, 86, extremo derecho, 29 añitos y juega en el Chelsea. Así que bueno, vamos a ver en qué equipos terminan muchos equipos mexicanos. Así que bueno, yo ahorita voy a estar buscando varios. Así que por favor no se despeguen. Si ustedes creen o consideran que falta algún jugador, pues aquí abajito en la caja de comentarios háganmelo saber, para que pues yo haga tal vez una segunda parte y averigüemos qué media y en qué club terminaron algunos otros mexicanos. Por ejemplo, no, Gutiérrez no cuenta porque esta cuenta la utilicé para una simulación que hice y yo fiché a Gutiérrez. Así que bueno, Gutiérrez estaba, creo que en el Valencia, estaba en un equipo español, no me acuerdo en cuál, pero estaba en un equipo español. Así que bueno, pues vamos a seguir buscando. Por ejemplo, Alexis Vega está en el Celta de Vigo, ya con 27 añitos. Yo creo que debe tener una media más o menos buena, una media más o menos considerable. Pero bueno, yo voy a seguir buscando jugadores y ya más adelantito nos vemos para que sigamos platicando. We'll be right back.
Y bueno amigos, ya estamos de regreso, ya elegimos a todos los mexicanos, estamos simulando porque obviamente tenemos que averiguar qué media tienen actualmente. Si te adelantaste hasta esta parte del video, ahorita vas a ver qué jugadores y en qué equipo terminaron. Comenzando con Lozano, 86 de media en el Chelsea, el Tecatito Corona sigue en el Porto, Diego Reyes 81 de media en el Schalke 04, Orbelín Pineda con una media de 83, está todavía en el Guadalajara, una media muy buena la verdad. Jonathan González, 81 de media, 26 años y todavía en Monterrey. El Piojito Alvarado, 76 de media, todavía juega en el Cruz Azul. Edson Álvarez, 79 de media y juega en el Burnley de la Liga Premier. Víctor Guzmán, 78 de media, continúa en el Pachuca. Rodolfo Pizarro, Alfonso González, Monterrey no suelta a sus jugadores a pesar de que tiene grandes jovencitos mexicanos. Y bueno, pues Lahoud, por lo menos sí se fue, Daniel Lahoud, extremo izquierdo, creo que juega en la Liga de Francia. El Pollo Briseño tiene una media de 76 a sus 71 años y Alexis Vega que juega en el Celta de Vigo con 27 años. El Chaco Junior, Santiago Jiménez, 24 años como delantero centro, juega en el Stuttgart. Eduardo Tercero en el Standard de Lieja, 77 de media. Antuna se fue, este es de la MLS creo, Columbus Crew, 75 de media. Este va a ser el Giovanni al parecer, el Carlitos Vela aunque con una media más baja. Diego Lainez, 25 años, 82 de media, jugando en el Brujas de la Liga de Bélgica. Pues hay jugadores con buenas medias. El Cachorro Montes, 81 de media, juega en la Bundesliga. En la Liga Italiana tenemos a Eric Aguirre con 28 años, Omar Gobea en el Porto. Y bueno, pues el Titán Salcedo está todavía en el Frankfurt. Así que bueno amigos, pues estos son los mexicanos que tomamos, que elegimos. Todavía hay más jugadores jovencitos, creo. Así que aquí en la caja de comentarios háganme saber qué mexicano nos hizo falta y podríamos hacer una parte. Así que bueno, muchos equipos según FIFA 19. Recordemos que es un videojuego, es una simulación. Pues muchos todavía van a terminar en su club. Algunos otros sí estarán yendo a Europa. Así que bueno amigos, pues hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor, suscríbanse al canal, activen su campanita y nos vemos hasta la próxima.